La Copa Perú etapa provincial entra a su última fecha, decisiva para definir a los dos representantes a la etapa departamental. En Chancay, el partido entre Miguel Grau y Defensor Los Tilos es decisivo. Se jugará el próximo domingo en el estadio Rómulo Chou Cisneros. Exxon Ojeda, técnico del club Miguel Grau, señala que se siguen preparando con un objetivo: ganar para lograr la clasificación. Hola, un gusto estar con ustedes. Bien, el equipo está bien. Hoy iniciamos la semana de trabajo con miras a ese partido importante el fin de semana. Contento porque creo que dos de los equipos que más se preocuparon por hacer una buena campaña tienen que definir en lo que supongo tiene que ser una fiesta linda del fútbol este domingo, pero todo bien, ¿no? Esperando que todo salga bien y que haya un buen espectáculo por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Es consciente que uno de los dos equipos va a quedar eliminado? ¿Podrían quedar los dos incluso? Sí, es probable, ¿no? A la vez me deja tranquilo porque también a la vez podemos tener un representante de Chancay en la etapa departamental de la Copa Perú, ¿no? Si es que ganara Grau, ganara el elenco de Los Tilos, o si es que hubiera un empate también, de todas maneras tenemos, creo, un representante de Chancay, o por lo menos luchando para la siguiente etapa de la departamental. Eso me parece importante, me deja contento por los dirigentes de Grau, por los dirigentes de Los Tilos que han hecho, creo, un esfuerzo grande por tener a sus equipos en estas instancias de la Copa, ¿no? ¿Algún lesionado en esta semana? Bueno, siempre jugadores que terminan con contracturas, pero ninguno de consideración. Hasta el momento no tenemos información de tampoco. Bueno, tenemos que confirmar que no tenemos ningún suspendido. Creo que el elenco de Los Tilos tampoco, así que creo que llegamos en un momento importante para disputar esta especie de final que se va a presentar en la provincial, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar para esta semana? Bueno, con lo que siempre hemos planificado, creo que el fútbol nosotros lo planificamos con el día a día. Nosotros no creemos mucho en los microciclos, sí creemos en el día a día. Y nosotros esperemos que con el desarrollo del trabajo esta semana podamos llegar bien en todos los puntos que se requieren, no tanto en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte psicológica, en la parte cognitiva y todo ello que tiene que ser bien fortalecido también por parte de la gente que nos sigue diariamente en los entrenamientos y en el estadio los fines de semana, ¿no? ¿Se va a entrenar esta semana en el estadio? No. Nosotros estamos en estos momentos laborando en el campo de Peralvillo. Estamos laborando todos los días en el campo de Peralvillo. Desde las 3 de la tarde con 30 minutos ya estamos trabajando. Estamos trabajando muy duro, pensando siempre en lo más alto de la Copa Perú. Si bien es cierto, hay que ir paso por paso, pero consideramos que siempre hay que planificar las cosas y dentro de la planificación está llegar lo más lejos posible en esta Copa Perú, ¿no? Están conscientes que el objetivo es ganar este domingo y la misma aspiración tiene también el equipo de Los Tilos. Por supuesto que sí, creo que nos enfrentamos, yo siempre he venido sosteniendo que el elenco de Los Tilos es el que mejor plantilla tiene, el que mejor individualidades tiene, y nos vamos a enfrentar, yo considero que es el mejor, ¿no? Nos vamos a enfrentar al mejor equipo, tiene un buen comando técnico, tiene una gran hinchada, tiene muy buenos dirigentes y que creo tienen todas las condiciones del caso también para poder llegar a la etapa departamental. Nosotros por nuestro lado también creo que tenemos un buen trabajo, un buen grupo de dirigentes, pero bueno, nadie gana antes de jugar ni pierde antes de jugar, y simplemente habrá que esperar el partido, entregarse al máximo, brindar buen espectáculo y que la gente disfrute al final, ¿no? El partido se desarrolla el domingo, la invitación al público de Chancay para que asista al estadio. Sí, invitar a todos. Nosotros garantizamos, al menos por la parte del elenco de Grau, garantizamos que va a haber entrega. Yo siempre lo he dicho, no podemos garantizar que el equipo vaya a jugar bien, pero sí que se manche un poco la camiseta, ¿no? Que ponga mucho amor propio. Y eso principalmente, ¿no? Nosotros también creo que el elenco de Los Tilos se va a entregar al máximo, que tiene buen equipo, que tiene un gran equipo y lógicamente, como yo le decía, no vayan al estadio y disfruten de un buen espectáculo que estamos totalmente seguros se lo vamos a poder brindar, ¿no?